Nuestra masa y forma de suelo. Suelo. Selección. Masa. Selección. Era el suelo de los... Ah, estoy tonteando porque en realidad lo que me está faltando y que no lo hice en este caso es venirme al navegador de proyecto, poner alzado y poder darle la cantidad de niveles que yo tengo. Que tendría que tener el proyecto. ¿Cómo? Y lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo en el otro Revit. De todas maneras, teníamos que era, claro, teníamos 4 metros para poder dar. Entonces, lo que yo hacía era ponerle la matriz y le agregaba 110 pisos, se clic acá y ponía la altura del piso. Y se me generaba la cantidad de niveles que yo necesitaba hasta acá. Lo que hice es crear los suelos de masa primeramente para después poder realizar los suelos. Eso hago la selección múltiple de los suelos de masa y de ahí voy a crear los suelos. Está demorando un poquito. No sé si demoró tanto con el otro. No, ¿no? ¿Sí? Sí, es mucha, ¿no? Sí, mucha. En el suelo de masa. No se puede obtener volúmenes de suelo porque son planos, digamos. Ahora, con este se puede obtener ya volúmenes si es que he puesto, digamos, como estoy poniendo suelo, ahí sí se puede obtener los volúmenes de suelo.
Bueno, ahora si yo me vengo acá a vista en tabla de planificación, me vengo ahora a suelo, yo puedo poner también en el tema del suelo, en nivel, área y volumen. Filtro ninguno. Poner totales generales en área que me calcule los totales y en volumen que me calcule los totales. Bueno, total general son 110 niveles y 132.635 metros cuadrados. Bueno, ahora vamos a armar el tema de los sistemas de muro cortina. En los sistemas de muro cortina estamos viendo acá, por ejemplo, en esta cara de ahí, si yo voy, creo el sistema, acuérdense que nosotros decimos, bueno, yo a este le voy a... propiedades, le voy a cambiar el número de rejilla vertical 3 y en este caso fíjese de que acá yo le he puesto y le he marcado a los dos y me estaba saliendo, digamos, el otro sistema de muro cortín. El problema que tenía hace rato también era, si yo lo voy a aislar a la cosa, lo que sucede es que yo vengo hasta un sector y de acá se me termina. Entonces, en realidad, el muro cortina que estoy armando acá es diferente a los otros muros cortina. Acá, por ejemplo, bueno, en este caso en particular, si yo tengo 21, pone 20 rejillas verticales, como para que me coincida acá, ¿ve? O puede ser también 23. Como para que me coincida ahí, y de ahí recién la parte de la rejilla 2 que vendría a ser la horizontal, yo le puedo poner una distancia fija y que me la haga a 2 metros a cada desnivel. De todas maneras, existen muchas posibilidades para seguir poniéndole todas las partes que es necesario para terminarlo al proyecto. Yo voy a salir de acá y vamos a hacer otro rápidamente porque no estamos a la final no hemos perdido un poco de tiempo. Voy a crear otra rápidamente, masa conceptuales, masa métrica, abrir. Navegador de proyecto. Y en realidad lo que vamos a hacer rápidamente es, por ejemplo, la morfología
de una torre Petrona. De todas maneras, acá fíjese que siempre que la masa conceptual vienen con la unidad de proyecto en milímetro. Así que lo ideal es cambiarle a metro con dos decimales. Acá lo que voy a hacer es sacarle un poco. Y bueno, vamos a hacer de 40 metros. Lo que voy a hacer ahora es centrarlo acá. En realidad, lo que había la base fundamental era un cuadrado al cual se lo rota, y acá pongo copiar a 45 grados. En realidad, esta forma le propuso a Peli, tuvo como 4 o 5 proyectos y no le aceptaron. Esta forma, así el ministro de ahí de Malasia, él le propone esto, porque esto tiene un significado muy grande en la religión islámica. Lo que pasa que esta situación así tampoco le daba la superficie a Pele, entonces lo que él hace es aumentarle, en realidad, lo que hace es aumentarle vamos a ver una curva. En esta disposición, acá para continuar y armar las cosas, voy a empezar a cortar con su primera cosa interna para poder armar toda la para recortarlo a toda y me quede solamente la parte de afuera. No voy a cortar, pero es así. Acá tengo cortado, parece. Sí. También. Sí, lo tengo cortado también. No sé si lo veo.
El que me estaría faltando cortar es este. Ahí está. Acá también para agarrar por ahí, como uno puede mover cualquier las cosas, también puede utilizar el tema del botón tap para este, supongo que le hemos dado 280 metros. De toda manera, lateralmente habría que ver cómo es la curva de arriba. De toda manera, la idea es solamente para tener una idea. Yo me pongo acá, voy a crear otra forma. Le saco este candadito para poder editar esta parte de acá. Fíjense que si no le saco el candadito no puedo editarlo a la situación esta. Me vengo acá. Y lo voy a escalar. En realidad ahí podría ser, supongo que sea 4 metros, la transición, o podría ser un poquitito menos. Y vuelvo a crear otra forma. De esa manera voy armando toda la forma que yo quisiera darle. Entonces, la idea un poco es de que las masas conceptuales sirven para armar todo, digamos, el concepto del edificio que usted quiere, la forma que quiere darle, digamos. De todas maneras, nosotros estamos utilizando una morfología ya que ya está hecha, digamos, hemos seguido más o menos una morfología que existe en algunas torres, digamos. Pero en realidad se saca, se pone, se tuerce, de todas maneras para encontrar una forma que uno quisiera. De todas maneras, fíjese que supóngase de que yo tenga un edificio de oficina. Que tenga que yo pueda tener todo el núcleo de vertical y de sanitario en un sector formando, digamos, un bloque, un núcleo. Si yo podría darle este tipo de borra este de Petrona. Esto de acá, fíjense, yo voy a borrar esto de que estoy hablando es
por el tema, supóngase, la estructura del núcleo central, porque yo ahora, fíjese, si yo a esto le pongo crear forma y me voy bueno, esto lo voy a borrar porque no era para mostrarlo nada más, digamos, la situación. Voy a seleccionar y con este voy a añadir los perfiles que yo quisiera. Cuando añado los perfiles, en realidad lo ideal es que me quede viendo cuáles son los perfiles que tengo y se lo pone en rayo X. Voy a añadir tres perfiles nomás, como para verlo, digamos. De todas maneras, lo que también puedo hacer es, voy a disolver y tengo todos estos perfiles. De todas maneras, yo podría decir, bueno, este perfil lo voy a girar 16 grados. Este que está acá también lo voy a girar 15 grados. Y este que está acá lo voy a girar. Y este que está acá, yo podría haber elegido estos perfiles o irlo dando un poquito más de acuerdo a los niveles exactos que sería la construcción, pero no importa porque digamos lo que estamos viendo es forma. Ahora lo voy a seleccionar todos estos perfiles y voy a poner crear forma. Y a esta forma voy a abrir esta familia. Voy a poner un nuevo proyecto. Esto lo puedo guardar a la masa como una masa cualquiera, ¿no? Pero bueno, ahora como yo la tengo abierta la masa y la he estado viendo, venía la familia, esta, y pongo cargar en proyecto. La masa yo la puedo colocar en el plano de trabajo, colocar en una cara, ¿no? Yo acá estoy poniendo en un plano de trabajo que vendría a ser la planta, en el plano de planta. Vamos a ver cómo se ve en 3D.
Acá la tengo. Este también puedo dar los niveles y cortarlo. Y por supuesto también puedo tener el sistema de muro cortina y crear el sistema de muro cortina. En este caso, por supuesto que el sistema de muro cortina tiene muy poquito en el sentido horizontal. Los muros cortina hay que, por supuesto, ver de darle la cantidad de separaciones para que me arme No, no, quería dar 12. También podría haberle dado en algún lugar una deformación que me vaya cambiando a medida que va, como para que tenga una. Es decir, que la forma que ustedes pueden lograr con las masas conceptuales, después la llevan al proyecto y pueden empezar a poner los pisos, todo lo demás. La cuestión es justamente que las masas conceptuales sirven para desarrollar la idea que ustedes tienen en la mente.